ni el Estado ni la sociedad. ¿Qué te parece esa, digamos, mientras un lado estás hablando de reparar, de tener memoria, de recordar lo que hemos pasado ir a un futuro diferente del que pasamos, con otra mirada que como la que tiene el ministro de Defensa, Daniel Mora, en el cual está diciendo una ley de punto final, está criticando a la Coordinadora de Derechos Humanos, al IDL? ¿Cómo conviven estas dos ideas contradictorias dentro del mismo gobierno, ¿no? Yo también he escuchado estas expresiones, que obviamente no las comparto, pero también he escuchado otras afirmaciones bastante contundentes de él mismo, por ejemplo, en la ceremonia por el Día de las Fuerzas Armadas, donde él dice que vamos a derrotar al terrorismo, se reafirma en que va a haber un no impunidad y el respeto de los derechos. Entonces, yo creo, espero que así sea, que hay una desinformación en algunas personas, no hay un manejo adecuado de lo que significan los derechos humanos y de los marcos, de los perfiles que tiene la lucha por los derechos humanos en este país. Y lamentablemente este no es un hecho particular del Perú. Creo que en muchos países de América Latina se produce esta marginalidad del tema de los derechos humanos y que muchos de los actores políticos no lo manejan ni lo administran suficientemente, ¿no? Como para ponernos en un mismo tono todos, Pero ¿no? Chile, Uruguay, Argentina, las Fuerzas Armadas en esos tres países han pedido perdón por lo que pasaron. Espero que acá ocurra lo mismo, ¿no? ¿Esperas que Daniel Mora o las Fuerzas Armadas pidan perdón por lo que pasó en los 20 años de conflicto interno? Y yo creo que sí, ¿no? O sea, los que tuvieron responsabilidad en los crímenes, civiles o militares, tienen que llegar a pedir perdón por los crímenes que cometieron. Entonces, yo creo que eso tiene que ser la apuesta de todo gobierno democrático y hacia eso tenemos que caminar, ¿no? Yo creo que va a ser, digamos, un proceso, va a ser un proceso de mutua comprensión, digamos, de estas perspectivas diferentes que conviven en nuestro país y Bueno, finalmente y el eso en nuestro convencimiento. gobierno, ¿no? Porque, digamos, en Sí. su gobierno, porque están, digamos, estas miradas Claro. están dentro del mismo paquete, digamos. Así es, pero yo como te digo, espero, la verdad es que yo no he conversado con él, entonces mal podría afirmar si es o no es esa su postura o es simplemente una confusión, que hay que seguirla conversando y hay que precisar, hay que definir la postura del gobierno, que Ollanta ha sido muy claro con relación a los derechos humanos, también Salomón. Yo permanentemente estamos conversando sobre estos temas y yo no he visto incongruencia, pero cuando las fuerzas policiales o armadas se acercan al tema, todavía creo que hay cierta imprecisión en su manejo y espero que solo se trate de eso, ¿no? Imprecisión en su manejo. Por Bueno, lo menos dentro del entorno del claro. gobierno, ¿no? Pero Ollanta Humala dijo que reconocía en las conclusiones del informe final de la Comisión de la Verdad. Así es, todos estamos trabajando en esa perspectiva, en ese marco, y todas las recomendaciones y las políticas que estamos definiendo se desprenden de ese marco. En el tema de desaparecidos, ¿tú consideras que las víctimas de familiares de desaparecidos, digamos, es una víctima diferente o tiene que tener un tratamiento especial dentro de todo el mar de víctimas en el conflicto armado? Yo creo que sí, como lo señalaba, creo que una de las competencias que tiene la CEMAN es la definición y la aplicación transversal en toda la estructura del Estado y las políticas de paz y de reconciliación. Entonces, cuando yo me proponía trabajar esto, yo decía, no hay paz sostenible que se construya sobre la base de 4.000 lugares de entierro. Y entonces una de las prioridades tiene que ser esto. Y en principio nos hemos propuesto acompañar este proceso de búsqueda y este proceso de, digamos, de identificación y de entierro digno para las víctimas, ¿no? Que todavía no han sido identificadas.
hemos comenzado este trabajo, por ejemplo, en nuestro contacto con las familias del lugar de entierro que acaba de descubrirse en El Santa, y queremos estar presentes ahí, estamos apoyando, es nuestra voluntad darle un entierro digno a estas víctimas y entregar estos cuerpos simbólicamente a sus uh-huh. familiares como Estado y pedir perdón a todo el país, ¿no? Por estos crímenes que se cometieron, ¿no? En gobiernos anteriores, pero es el Estado y tiene que hacerlo, simbólicamente hay que hacerlo. O sea que, digamos, podrías trabajar en esta cosa, en un trabajo de filigrana para que la Fuerza Armada pida disculpas en el Perú. Yo estoy totalmente dispuesta a dar todo mi esfuerzo para eso. Creo que eso tiene que ocurrir en algún momento, no solo las Fuerzas Armadas, también los civiles que cometieron estos crímenes tienen que hacerlo, ¿no? Entonces, no se puede construir nada sobre la base de la impunidad, ¿no? Las cosas tienen que esclarecerse, tienen que investigarse, tienen que recibir una sanción. Y además, ¿civiles como Fujimori o otros civiles? Todos los civiles que se involucraron en violaciones de derechos humanos, todos. Entonces, no hay, creo, no puede haber políticas diferentes, ¿no? Ni casos especiales. Todos tienen que estar bajo esas mismas reglas de juego, porque así se construye la democracia. Y en el tema de memoria, en lo que se enseña en las universidades o en los colegios, a nosotros no nos enseñan a distinguir entre democracia y autoritarismo. Da lo mismo saber que Odría fue presidente, que fue Fujimori presidente, que fue Leguía presidente, pero no distinguimos entre democracia y autoritarismo. Así tampoco conocemos lo que pasó en términos de violaciones de derechos humanos. ¿Alguna recomendación usted desde donde estás ahora para lo que se va a enseñar en los colegios en los próximos años o en las universidades? Bueno, hay dos cosas que hemos definido como líneas de acción de la SEMAN. Una primera es la construcción de estos lugares de memoria, reconstruyendo la historia de violencia y señalando los actores, ¿no?, que uh-huh. se hicieron presentes para la violación de esos casos uh-huh. en los lugares emblemáticos de comunidades y de distritos que fueron gravemente afectados por el conflicto armado. Entonces ahí los niños, las generaciones recientes uh-huh. van a tener la oportunidad de tener contacto con lo que ocurrió aquí y aprender de ese pasado. La otra cosa es que nosotros vamos a monitorear el cumplimiento transversal en toda la estructura del Estado de las recomendaciones de reformas institucionales que hizo uh-huh. la Comisión de la Verdad, uh-huh. entre ellas la reforma educativa, ¿no? Entonces vamos a buscar que se introduzca en el sistema educativo, digamos en la currícula, algunos valores alternativos a la violencia y el fomento del conocimiento de la memoria misma, ¿no? Uh-huh. De lo que pasó en este país y de los atenuantes que eso debe tener para la creación de una sociedad sustentada en una cultura de paz, ¿no? Eso es lo que estamos tratando de proponernos en coordinación con los diferentes sectores, en este caso con educación. Tu trabajo con los derechos humanos viene desde los años 80. Estuviste en el año 2001 en el PARLA, el programa de asistencia para repoblamiento. ¿Crees que cuando se hizo este programa tenía que ir de la mano con un programa de salud mental? Yo tuve la oportunidad de viajar a Santo Tomás de Pata, que está entre Huancavelica y Ayacucho, y realmente, digamos, es esa zona, pero pueden ser muchas más, donde la gente tenía serios problemas de salud mental, de traumas jóvenes, de, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se puede hacer? ¿Se puede hacer algo así? ¿Unirla estos dos procesos tan difíciles? Y yo creo que de hecho están unidos, ¿no? Lamentablemente en este país cambia el gobierno y, uh-huh. y se comienza de cero, ¿no? Entonces aquí en el PAR se hizo una experiencia muy importante. Hicimos un piloto del plan de reparaciones con 60.000 personas en 8 departamentos, y antes de que eso concluyera simplemente no había esa voluntad suficiente para involucrarse con la implementación de este plan de reparaciones y se cortó el programa y se desapareció el PAR durante el gobierno de Toledo. Y entonces felizmente cuando se abre esta SEMAN en la presidencia del Consejo uh-huh. de Ministros, esa experiencia la llevamos para allá
y las sistematizamos, y así nació el primer Plan Nacional de Reparaciones. Y en esa experiencia piloto había una propuesta de salud mental comunitaria que, a partir de los elementos culturales específicos de los sectores afectados, se podría construir un proceso de sanación colectiva de la salud mental, porque es bien difícil pensar psicólogos o psiquiatras que vayan y le den un tratamiento individual. Si en español tenemos graves dificultades para conectarnos con el psiquiatra, imagínate cuando hay problemas de idioma de por medio. Y esto ha dado buenos resultados. Hay experiencias piloto que han sido positivas, y entonces, a partir de eso, creo que se puede armar un paquete de atención de salud mental colectiva, comunitaria y además itinerante, ¿no? Para llegar hasta los rincones más alejados. Y el ente ejecutor, la SEMAN no es ejecutivo, no opera. Nosotros monitoreamos, diseñamos los programas, monitoreamos. Entonces, lo que podríamos hacer es, a través del Ministerio de Salud y sus unidades regionales, hacer este despliegue con el apoyo técnico nuestro, ¿no? ¿Qué opinas del monto de 10.000 soles otorgado, digamos, como la cifra para todas las víctimas que eran menores de una cierta edad, que se implementó o se intentó implementar en el gobierno anterior? La estamos implementando, la estamos manteniendo, pero a su vez hemos planteado una reformulación de esta norma y de este beneficio. Y nos parece que, si bien es cierto, el Estado peruano no está en condiciones de ofrecer una reparación como la que recibió Leonor La Rosa, ¿no? Por ejemplo, de 175.000 dólares, porque son 69.000 víctimas, entonces esto es realmente impagable. Tampoco puede ser 10.000 soles, ¿no? Sabemos que la reparación colectiva, individual, económica, va a tener que ser simbólica siempre, pero tiene que ser de algún modo significativo para que tenga un efecto reparador sobre la persona. Entonces, es increíble la diferencia entre el efecto reparador que puede tener una cosa y lo lesivo que puede ser otra. Gente que viene ahora a la SEMAN y llora porque ha esperado 20 años para que le den 10.000 soles, y es una familia que tiene 7 hijos, la mitad le toca a la señora de los 10.000 y la otra mitad se tiene que dividir entre los 7 hijos. Entonces, ella llora porque es una ofensa para ella, ¿no? Entonces, yo creo que estamos encontrando una fórmula. Técnicamente todavía estábamos sujeto a aprobación, pero yo creo que la propuesta de 10 UITs puede ser una propuesta alternativa viable, no lo deseable, pero digamos como el mínimo no negociable. ¿10 UITs cuánto es? ¿30.000 algo? 36 más o menos. Algunos, digamos, para acabar la entrevista, algunos plazos que tenga Isabel Coral en mente, digamos, en octubre quiero esto, en diciembre, algunos deadlines como en tu trabajo. Bueno, el plan de reparaciones se va a reiniciar integralmente ya de inmediato, en octubre, ¿no? Porque ya lo tenemos todo diseñado. Queremos llegar al 2016 con el 50% de las víctimas reparadas, ¿no? Entonces, ahí nos hemos puesto metas, indicadores, y claro que esto está sujeto a la asignación de los recursos necesarios, ¿no? Y eso es responsabilidad de todos, en verdad, inclusive el sector privado, ¿no? No solo del Estado, también porque hemos planteado una estrategia de financiamiento también, donde estamos exigiendo un dinero fuerte, efectivo, de parte del Tesoro Público, pero también el aporte del sector privado y de la cooperación internacional. También vamos a movilizar los recursos de otros sectores de gobierno, de otros niveles de gobierno, como el gobierno regional y los gobiernos locales, ¿no? Y así. Generalmente los empresarios en estos temas no se mojan, ¿no? Sobre todo en temas de derechos humanos, reparaciones. ¿Alguna estrategia que tengas? Bueno, la SEMAN ha recibido un aporte chiquito, es verdad, unos 3 millones de soles de parte del sector minero principalmente. Y creo que podemos seguir tocando puertas y podemos ir convenciendo de que esto es posible, ¿no? Y vamos a ver, ¿no?
en todo caso tendremos que hacer el esfuerzo porque no nos queda otra, ¿no? Sí, claro. Bueno, muchísimas gracias. Esto fue La Mula TV con Isabel Coral. Hasta otra. Muchas gracias a ustedes.